Allá donde se escondan los Daedra, la vigilia de Stendar los arrojará a la luz.
Yeah.
Oye tú, la Guardia del Alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros. ¿Qué me dices? Somos cazadores de vampiros. Cazamos y destruimos a esas alimañas bebedoras de sangre, allí donde las encontramos. Le caerás bien a Isran. Está en el fuerte de la cima de la colina. Él decidirá si tienes madera para unirte a la orden. ¿Nuevos reclutas? Isran decidirá si tienes lo que hay que tener. Pasa, está adentro. Estás aquí, Nolan. Hace mucho que los vigilantes y yo caminamos por senderos distintos. ¿Sabes por qué estoy aquí? Los vigilantes están asediados por todos los frentes. Los vampiros son mucho más peligrosos de lo que creíamos. Y ahora venís corriendo pidiendo amparo a la Guardia del Alma. ¿Es eso? Recuerdo a la custodia Carthet diciéndome una y otra vez que el fuerte de la Guardia del Alba es una ruina desvencijada que no merece el gasto ni el esfuerzo de repararlo. Y ahora que ya tienes a todos los vampiros en tu contra, ¿vienes a suplicarme que te proteja? Isran, Carthet ha muerto. El salón de los vigilantes, todos, están todos muertos. Tenías razón y nosotros no. ¿No te basta con eso? Sí, bueno. Yo nunca quise que pasara nada de esto. Intenté advertiros. Lo lamento. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué me molesto en apostar guardias? Este es el cuartel general de la Guardia del Alba. O al menos, lo fue hace tiempo. Como puedes ver, aún nos falta mucho para restaurar su antigua gloria. Tal vez quieras ayudarnos con eso. Necesito a alguien ahí fuera. Alguien que luche contra esos condenados vampiros mientras nosotros reconstruimos el fuerte. Tolan me estaba contando que los vigilantes han estado fiscando en una cueva. Al parecer creían que estaba relacionada con los recientes ataques de los vampiros. Tolan, háblale de... ¿cómo era? ¿Nicho Lóbrego? Sí, eso es. La cripta del Nicho Lóbrego. El hermano Adalbald estaba convencido de que albergaba algún tipo de artefacto vampírico. No le dábamos más crédito que al propio Isran. Estaba en el salón cuando fue atacado. Me basta con eso. Averigua qué buscaban los vampiros en esa cripta del Nicho Lóbrego. Con suerte, aún seguirá allí. Toma, deberías usar una ballesta. Es ideal para abatir a esos demonios antes de que se acerquen demasiado. Eres libre de fisgar cuanto quieras por el fuerte. Coge lo que necesites. Aún no hay gran cosa, pero puedes utilizar lo que te plazca. Nos veremos en la cripta del Nicho Lóbrego. Es lo menos que puedo hacer
para vengar a mis camaradas caídos. Dolan, no creo que sea buena idea. A los vigilantes nunca os entrenaron. Sé lo que opinas de nosotros. ¿Crees que somos blandos? Unos cobardes. ¿Crees que nuestras bajas demostraron nuestra debilidad? No quiera Stendhal que te enfrentes a la misma ordalía y fracases como nosotros. Me voy a la cripta del Nicho Lóbrego. Tal vez pueda prestarte mi ayuda, por escasa que sea. Ven. Chico, deja de acechar en las sombras y ven que te vea. ¿Cómo te llamas? Soy... me llamo Agmaer, señor. ¿Te parece que tengo cara de señor? No soy soldado. Y no te estás alistando en el ejército. Sí, señor. Isran. ¿No te he dicho que vengas? Un granjero, ¿eh? ¿Cuál es tu arma? ¿Mi arma? Casi siempre uso el hacha de mi padre cuando los lobos atacan a las cabras y esas cosas. El hacha de mi padre. Que Stendhal nos guarde. No te preocupes. Creo que podremos hacer de ti un guardia del alba. Ten, coge esta ballesta y enséñame cómo disparas. ¿Una ballesta? Nunca he... Sí, una ballesta. Lo mejor para matar vampiros. Ten, dispara unos virotes a aquellas cajas. Tienes que concentrarte, chico. Prueba otra vez. Exhala al disparar.